Así el ambiente, nuestra gente trabajadora, nuestros agricultores, miren cómo está la milpa. Pues les cuento que me encuentro en Candelaria arriba. Más de algunos de ustedes ya han visto videos en mi canal que fuimos a los infiernillos ocultos, porque no muchos van a estos infiernillos, buen ambiente y ahorita bien cargado. Este video ha sido gracias al apoyo de un amigo, bendiciones a la distancia, amigo. Más adelante le diré de quién, pero ahorita continuamos y bien cargado. Aquí un amigo me dio la dirección de hoy, salud, de una familia, así que vamos a dar una vuelta por aquí, bendiciones y continuamos, va pues. Vemos. La vez pasada creo que por aquí era una entrada. Creo que se puede pasar. Se puede pasar por aquí, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes. En esta zona está una señora, pero creo que ha crecido la familia o han venido más personas a visitar. Pero nosotros continuamos y a ver si no me pierdo. Buenas tardes, para el molino, ¿no? ¿O dónde hay reparto, no? Para el molino va, ¿no? No, para ¿de un rezo? Sí, de allá vengo, de los mayordomos. Ah, ¿y qué va a haber más tarde? Ah, y ahora tarde alegre, no, ya hubo ayer, quizás. Y ahora, pero va a estar bonito el ambiente en la noche, va a ser la misa de víspera, aparece procesión, sí. Reventazón. Sí, va a ver. Va. Sí. Ah, pues a ver qué tal. Va. Vamos a ir, va, pues se cuida. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno. Vamos a ir a ver cómo está el ambiente. Tal vez no me pierdo por aquí. Pero verdad que aquí hacen todo, aquí abajo, más que todo. Aquí. Va, gracias. ¿De quién? De los mayordomos. Ah, pa. Pero y sí, yo voy a buscar otra persona, otra familia también ahí, pero le agradezco también. Y pero por esa zona voy. Bueno. Muchas gracias. Continuemos. Uy, vamos a ver qué horas son. Las 3 de la tarde. Saludos amigos y suscriptores, donde quiera que se encuentre. Y nosotros vamos haciendo de todo un poco. Este video ha sido gracias al apoyo del amigo Jerónimo Chávez. Una forma de acercarlo, no solamente a él, sino que a muchos de ustedes, así como vive nuestra gente y celebra la fiesta en este bonito cantón. Porque para mí todo es importante, como siempre menciono, y celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Así que démosle, estamos en Candelaria arriba. Un cantón de San Cayetano y Ixtepeque, en el departamento de San Vicente, donde va toda la gente. Y andamos veredeando para llegar más rápido a nuestro destino, la misión que llevo. Atravieso ríos, mares, quebradas, montañas y todo. Estamos en una quebrada. No solamente yo, sino que las personas por aquí transitan porque ve. Un tipo caminito para allá. Uy. Tengo que poner bien las bisagras. Este es uno de los panoramas que más me gusta. Y me viene a encontrar un amigo, un chucho,
un perro. Continuemos. Los pollitos andan a lo libre, no tienen dueño. Ya los vamos a comer. Vean, esto va para una de las cimas o chiches del volcán de San Vicente, donde está la antena. Ya hemos escalado las dos cimas o chiches y vamos a preguntar. También está con candado, han salido esta gente. Oh, no escucha, se escucha ahí adentro. De aquí donde venía asomando, ahora podemos observar en el fondo esta espectacular vista, todo lo que hemos subido. Vamos caminando, remando hacia abajo, ya las traen al reparto. No, mentira, tamales. Vaya, ¿tú eres de la mayordomía vos? No. Y ahora miro que varias gente ha salido, que ya no están. Mira, y ahora va a haber tarde alegre. No, en la noche va a poner bueno. Pa. Pero allá abajo, epa. Y aquí vas a entrar, ¿no? No, ya. Ah, va. Ah, pues, ¿sí? ¿No ahí me decís vos? Porfa, pues aquí me voy a ir con vos. Aquí me encontré un amigo, aunque sea con el horno de los tamales me voy a llenar. Va pues. Como es tradición en muchos lugares, cuando son las fiestas, este es lo que hacen los tamales, ¿va? Tamales de pollo. De unos, hay de unos pollitos que andaban ahí. La abonada. Aquí es diante del olor. ¿O es veneneada o abonada? ¿Veneneando es? Sí, veneneándolo para el pollo. Va. Pues expliquen, veremos la técnica ahí. Ajá. Y esta que está aquí, mira como que tiene algo de... Sí, de está picado. Está picado. Ahí está, está molestando el gusano. Y está bonito aquí, esto, ¿verdad? Miremos la técnica, a ver, agarremos escuela. Vaya. No se preocupe, no sabemos si está bien en público o en privado, ya vamos a ver. De aquí a cualquier hora, o hay una hora específica más o menos. No, no, cualquier hora. Esta a cualquier hora. Sí. Va.
miremos ahí lo que miremos. Y más o menos va tanteando ahí un poquito cada uno. ¿Sí? Porque si le echa mucho se puede fregarla. Sí. Bueno, entonces así el ambiente. Nosotros vamos a continuar. Así que démosle. Adiós pues. Viene con carga. Hoy, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ajá, ¿y para dónde la lleva? ¿Por dónde es que vive usted, pues? Ah, por aquí de toda la familia. Sí, por aquí vive toda la familia. Mucho gusto. Gracias, Guillermo. Quiero ver a su hermano, lo va a ver aquí. Ah, bueno. Sí, pues le ayudamos, pesa. Sí, sí. Le vamos a ayudar. Ajá. Le vamos a ayudar. Pérez, ¿ah? Lo echamos aquí. Sí. Va, permítame, entonces. No se preocupe, nosotros vamos de plan hiladera aquí porque. Va para que miren que estamos aquí para. Tal vez no sale la toma, pero sí. Vamos a ayudar aquí. ¿Para dónde lo va a llevar? Para allá. Sí, para allá. Vamos. Sí. Espere. ¿Qué? Necesitar todo para que esté más liviano. Sí. Vaya, echemos dos. Espere. Uno, dos, tres. Ahí le vamos a ayudar, los dos la vamos a llevar un rato cada uno, ¿no? En serio. Bueno, aquí hasta ella me va a ayudar, la ayudante, yo soy ayudante de ella, la ayudante de la cama, creo. O los alopas, esta no había para adelante. Ay, Bambi. Vamos. Vaya. Bueno, hay que aprovecharlo, apoyar aunque sea, no tenemos billetes, pero no otra forma hay de ayudar a los amigos que encontramos en la zona. Uy, si me voy pasando ahí, me voy. Vaya, vale. Uno, dos, tres. Bien barrido tiene, güey. Tiene como más de media hora estar barrido. Ya no lo había visto. Hola, mucho gusto. Va, pues permiso. Pase. Continuamos. Continuamos el Cantón Candelaria arriba, pero nosotros vamos para abajo a ver cómo está el ambiente. Pues. Tengo que abrir. Vemos. Ah, aquí está el Goyuca. Se encuentra en camión. Solo que es un poco angosto, pero. Híjole. Vemos. Estas señoras se mantienen en forma barriendo, ya barriendo. Va, pues nos vemos. Y quiere llover. Saludos de su amigo Guillermo Marinero, aquí haciendo de todo un poco. Y continuemos a ver qué nos espera en toda la zona de Candelaria arriba. Uy, hacen grandes caserones. O trotamos un ratito. Cuando entré me vine verdeando, pero ahorita vamos a ver en esta zona cómo está el rollo, cómo está el ambiente. Lo bonito de vivir en el campo, que es fresco, a pesar de todo. Ir tranquilamente, si quiere comer alguna fruta o algo, puede ir a montear o a veces siembran ellos. Las personas ahí, allá van hasta con la sombrilla preparada. Este callejón, si no sé para dónde va, me imagino que va a haber más casas para acá, lo vamos a meter un poquito.
pero veamos el ambiente en esta zona. Perdón, esta zona. Vemos. Miren el cielo. Esta toma está chiva. Nosotros seguimos. Pues no los alcanzamos. Juez, estos mangos sí que están. Miran, buenos, de este color que ahí no habían visto. Aunque ya casi pasó la temporada de mango en El Salvador. Pero ya le vamos a decir, estos como están en medio de la calle, no tienen dueño. Podemos cortar de esto. No tienen dueño. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Adiós. Se me escondió. Mentira. Va pues. Vaya, miren cómo es la ingenia. Este era antes de mi vida pasando, pero vi innovador que este era de refrigeradoras, el freezer. Hola. Ajá. ¿Quiénes van a mojar ustedes? Las cabritas. Continuemos. Híjole, como que viene la tormenta, pero continuaré de grabar otro rato más. Híjole, hoy día viene la tormenta ya. Hoy. Tranquilo. Vemos pues. Miren aquí que andan en el fondo, no ni lo alcanzan a ver, pero está sacando la forma. Y pasa una sierra. Yo creo que hasta aquí me quedaré y iré a buscar refugio. Saludos amigos y suscriptores, soy Guillermo Marinero y aquí ni la lluvia nos detiene. Pues continuamos, una forma de acercarlo, espero sus comentarios y valoren este video. Bendiciones y continuemos, estamos en Candelaria, Candelaria arriba. Bueno, aquí en el punto de salida de la carroza en honor a la Virgen del Carmen. A mi costado derecho hay bastantes personas, algunas más allá en la zona, que por el fervor católico hoy ya están aquí, de toque por decirlo así. Pendientes, ni la lluvia los detiene, tampoco a nosotros. Hasta una niña tomándose la foto. Está bien. Está bonita, pero ha llovido, pero es una bendición para todos. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y vamos a ver cómo está el ambiente a un costado mío. Y yo, como siempre, bien cubierto. Viene más fuerte la lluvia. Vuela. Alguien que me comentó que como es tradición en esta zona que reparten tamales a las personas que acuden. Bueno, yo le agradezco a la familia del amigo que gracias a él ha realizado este video, que ya vengo bien equipado, que bien alimentado, puros tamales. Y ahorita aquí van repartiendo algunos también. Veremos cómo está el ambiente en esta zona, yo continuaré. Pues ponen estas sillas. Y
aquí cuidando de la mano, pero no hay modo, pero para que no se le pueda noche. Y así el ambiente, pues la verdad alguien me comentó que han organizado este para todas las personas del cantón. Bueno, alguien me dijo, ah, pues como no soy originario de aquí, pero bien puedes agarrar, pero ya vengo fuleado, como se dice. Y esperamos que todo pueda marchar a la normalidad, que pueda mejorar toda esta situación climática. Pero lo que me parece es que las personas están aquí. Están. Y hasta de San Cayetano, creo que la niña Cristabel, no me equivoco, creo que me dio clases a mí. La niña Cristabel, sí, la niña Cristabel, creo que se llama, no recuerdo bien. Gracias, gracias. Bye. Bien atendido. A puro café. Para que no me duerma, agarrar fuerza. Ahorita no puedo poner la luz porque con otra mano aquí el café. Así salud. Bien. ¿Quiere café? Un poquito. Va, está bien. Gracias. Le agradezco la hospitalidad aquí en el Cantón Candelaria, arriba. Para los que no son suscriptores, ya he efectuado videos que fuimos a los infiernillos ocultos, por decirlo así, porque no muchas personas conocen estos infiernillos aquí en la zona. Aquí hay de todo un poco. Estamos a hacer más pan aquí. Buenas noches. Bueno, no quiere salir ella en el video, pero... Solo por allá estoy apuntando ahorita ahí, por si no me alcanza este pedacito que me han dado. Y está de todo. A su salud. Bueno, ya bien maiciado, por decirlo así, me dieron otros tamales y ahora comenzaremos con la procesión. Ahora sí agarramos combustible o gasolina y continuamos. Gracias a tu mamá, a tus padres, por darnos esta oportunidad a los mayordomos de poder celebrar la vida. Bueno, el audio de la persona que está con el micrófono no mucho, pero en estos momentos lo que me va a observar. Usted es la reina también, pero parece reina esta muchacha. Los van a coronar, pero de una otra forma se rebuscan. Miren cómo lo tienen aquí. Pues aquí vamos el rey y la reina de las fiestas patronales, por lo menos. En estos momentos va a ser la coronación. Miren qué bonito los niños. Vaya de la ingenia, miren, con una java aquí, ¿no? Lo importante es efectuar la coronación de una u otra forma, aunque el audio de ellos no sé muy bien que no es chulo. La banda. Vaya rey, ¿cómo te llamas? Yo primero es la corona, después el cetro, mi hija cuidado. Los aplausos en estos momentos. Ah, aquí está.
¡Bravo, Águila! Así el ambiente, pues las personas aquí, uy, generalmente se vienen a un predio de una casa, si no me equivoco, aquí es donde están los de la mayordomía, algo así me comentaron para las fiestas de este año. Pues ahí es la calle, por decirlo así, la calle principal. Y como podemos observar, bastantes feligreses se han hecho presentes. Pues, como saben, el canal es de manera general, aquí se respeta donde se congregan cada uno de ustedes, pero vamos haciendo de todo un poco, y la verdad en esta zona hay personas muy amigables. Híjole, ni la lluvia lo detuvo, ahora está un poco ya más tranquilo. Yo pensaba que era la otra reina, pero no, es tranquila esa chamaca, fue la que me dio tamales. Vámonos. Comentan que el descubrimiento va a ser en esta misma zona donde han coronado a los niños como reina y rey. Y ya estuvo, para que ibas a ir allá en la, pero lo importante es la esencia ante todo. Miren, bien bonito el niño. ¿Cómo te llamas? Está con la familia. Híjole, nada más que hay que andar con cuidado, ¿no? Hola. Sí. ¿Tiene frío? ¿Cómo te llamas? Natalie. Natalie, bien bonita, ¿va? La vestida. Bueno, por la ubicación de donde está, aquí se rebuscan entre todos, las van a jalar. Vaya, démosle. Solo que despacio. Algo despacio. Bueno. Voy, aquí está el golizo. No, aquí están cholo, tienen fuerza aquí. Están bien maiciados todos aquí los de Candelaria. También chilateados. El otro amigo que encontramos ahora que le ayudamos con el saco que traía en la carretilla. No, hombre. Ah, pues aquí ya está, aquí están los lotes.
chivos, entonces aquí hay que andar con cuidado, ¿ya? Y nosotros continuamos, hasta van con las plantas, pero vale la pena. Más para atrás. Nosotros continuamos. Tal vez puedan ver unas partes oscuras, es por lo mismo de todo. Que Dania Cristabel, creo que así se llama, no me acuerdo, aunque no quería hablar, pero creo que me dio clase ahí en la zona por donde yo vivo. A la reina celestial, familia que restaurada permanece unida, familia que restaurada. ¿Qué les parece el video? Espero su comentario y espero continúen también viendo todo el video. Bendición de donde quiera que se encuentre. Esta es una forma de acercarlo a muchos de ustedes. Continúen. En este segundo misterio vamos a meditar. Como siempre vengo preparado con mi lamparita y de algo sirve, porque aunque sea de una u otra forma, perdón, ahí para que estas personas puedan pasar aquí, porque ha llovido bastante fuerte. Aquí también va alumbrando con los zapatos. Por aquí voy a pasar porque hay que avanzar un poquito. Pase. Híjole, mire cómo está todo. Espero les guste el video, sus comentarios y continuamos haciendo de todo un poco. Y vamos bien lejos ya de donde va la carroza. Pero el fervor católico, independientemente vayamos cerca o lejos de estas personas, miren, vamos bien dispersos por la cuestión que ha llovido bastante. Hasta el tronco. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. A pesar de que está lloviendo, no detiene la lluvia. Muchas personas, incluso niños, miren. Por ejemplo, aquí este niño va mojándose, pero ahí va. No solamente él, aquí otras personas. Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Así es que, hermanos, vamos a ofrecer nuestra oración por todos los hermanos que siembran la tierra para que este año sea un año productivo, un año lleno de cosecha, y que puedas darle la salud a nuestros hermanos que labran la tierra para que pueda ser generosa con todos nosotros. Cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya te salve María, que eres gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya te salve María, que eres gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Estaré en el cielo, en tu compañía. Dios te salve, Virgen, oh reina del cielo. Salve, flor hermosa del monte Carmel. ¿Cómo canta el coro? Cuando Carmel llegará el día. Así es, hermanos. Bueno, pero también más noche hay que venir a apoyar a los pequeños emprendedores de esta del zona, que de una u otra forma Carmelo, me gusta. Son los dulces típicos. Eres tu señora. Llamada. Para los cristianos, eres protectora. Cuando lo que no puede faltar son los chuchos en todos los videos. Llegará el día de estar en el cielo, en tu compañía. Buenas noches. Varias personas acuden. Hay otras que quedaron aquí esperando, pero varios hicimos el sacrificio de toda la procesión. Bien bañados nosotros, pero mire cómo han adornado. ¿Qué les parece? Espero sus comentarios en el video. Y si alguno de ustedes no es suscriptor, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y pues, miren, esta es una alfombra. No sé si para esta ocasión es especial o no, pero como nosotros andamos bien mojados, no sabemos si vamos a pasar o solo es para el sacerdote que va con... No, pero podemos pasar. Digo, otras personas han pasado y podemos observar en el fondo la imagen de la Virgen del Carmen. Antes que comience, esta es la misa de víspera. De víspera le llaman cuando es un día antes de la celebración principal, por decirlo, es la misa en la noche. Algunos le denominan iglesias, otros ermitas, independientemente de donde se congregue cada uno de ustedes, aunque ermitas se denomina generalmente en zonas que son de cantón o caserío. Pero bueno, así el ambiente. Aquí está el coro ya listo. Veamos cómo están todas las personas feligresas. Ya lista.
Buenas noches, creo que la luz. Oye. Yo aquí, bien sudado, mojado y todo, pero vale la pena. Y nos encontramos aquí en la entrada principal con el rey y la reina, que han hecho un sacrificio también, y miren, bien bañados. Son flores, rosas naturales. Bueno, hasta los perros entraron a la iglesia o ermita.